Hoy nos toca hablar de un nuevo récord de contagios. No sabemos si esto va a seguir escalando. Nos enteraremos esta noche. Sí, nos enteraremos con el próximo reporte del Ministerio de Salud de la Nación. En este caso, el récord absoluto, Diego, desde que comenzó la pandemia ya por marzo de 2020, que no sabemos si pasaron dos años, un año, nos pasa a todos lo mismo. Sí. Que es todo como un mismo tiempo. Y acá tenemos los números. Mira, 81.210 nuevos infectados sobre un total de 154.853 testeos. Esto da ya un porcentaje de positividad mayor al 50%, es 52%. Sí. La cantidad de fallecimientos relacionados con complicaciones a causa del coronavirus es 49, un poquito mayor el número, sí, pero bueno, mayor. Si se tiene en cuenta los números de contagios, siguen siendo bastante. Sí, la letalidad es bajísima, claro. Vos pensás que en julio de 2021. Sí. El año pasado. El año pasado. ¿Sí? Segunda ola, que fue peor que la primera. Me acuerdo que el récord de casos fue de ponerle 40.000 más o menos. Pero llegamos a tener 740 muertos en 24 horas. Sí. 740. Y fíjate que ahora, en medio de esta bestialidad de contagios, tenemos 49. Cada vida cuenta, por supuesto. Sí, obviamente. Es lo que se evita perder. Pero estadísticamente, volvemos a lo mismo, ¿no? Es mucho menos letal, siempre es mejor no contagiarse que contagiarse, no conocemos las secuelas el día de mañana, aparte de la parálisis económica que se puede estar dando por aislados, etcétera. Pero el panorama, si vos ves el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva, está en 35%. Sí, sigue estando. No digo que es alentador, pero Esto la verdad que no se modificó demasiado, claro. Obviamente que sí aumentó teniendo en cuenta lo que sucedía hace un mes. Sí, exacto. Pero la verdad que si uno mira la positividad hace un mes, obviamente tampoco era de más del 50%, claro. Pero no es la misma proporción de aumento de la ocupación de camas de terapia intensiva. Hablamos del AMBA con casi 30.000 casos, sí. Si dividimos estos 81.210 nuevos infectados. La ciudad, sí, de Buenos Aires, 11.142. AMBA en primer lugar, después viene Córdoba con 12.363. Después, como te decía, la ciudad de Buenos Aires, que tiene una positividad, la ciudad, bastante más baja de lo que es a nivel nacional. Es casi del 30%, 29,1%. Santa Fe, 7.400 casos, y Mendoza con 2.340 casos. Obviamente, las medidas de prevención, todo lo que ya sabemos, el distanciamiento, el uso del tapabocas, más que nunca, para evitar los contagios. Todos tenemos algún conocido, algún amigo, algún familiar que está pasando por aislamiento en estos momentos. De hecho, la imagen de lo que se ve aquí en el canal de las ciudades también. Sí, claro, como en todos lados, ¿no? Hoy somos mucho menos, pasa en todos lados. En donde más se nota es en la cuestión de las aerolíneas, porque, ponele, nosotros, canal de la ciudad, no sé, este equipo, número redondo, somos 30, sí. Faltan 5 y bueno, más o menos podés salir igual. Es más, si faltara la mitad, saldríamos a los ponchazos, pero más o menos se puede hacer. Ahora, si un avión tiene que despegar y tiene que tener 8 tripulantes, falta uno. Y ahí no es lo mismo. No, está complicado. Eso también se vio en las cancelaciones, sobre todo en la época de Navidad. A nivel internacional, con miles de vuelos cancelados por eso, porque claro, no se podía armar equipo para llevar adelante esos viajes. Ahora se está viendo cómo está impactando en la temporada, principalmente en la ciudad de Mar del Plata, Diego, con el sector hotelero y gastronómico muy afectado. ¿Por qué? Por esto, por el aislamiento, falta personal, hay restaurantes que están cerrados, hoteles que la verdad que están funcionando a lo mínimo con personal que están tratando de incorporar a último momento. Obras de teatro también, no solamente en Mar del Plata, en Villa Carlos Paz, suspendidas un poco para preservar a los actores, pero porque es mucho más complejo reemplazar, ¿no? Claro. Las obras donde tienen mucho elenco, bueno, a veces se puede en algunos papeles buscar el reemplazo, pero a veces ya es más complejo. Claro, es que ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Ponemos la lupa en esos sectores, porque en realidad, insisto, en todos lados, en todas las actividades económicas, desde un local de ropa hasta la industria automotriz, todos hoy están trabajando con menos personas. Pero bueno, mal que mal, la cosa sale. ¿Se producirán menos autos o habrá menos gente para atender y habrá más cola fuera del local de ropa? Pero una obra de teatro, y no, se suspende, ¿no? O en un avión, te falta uno y se suspende también. En el caso de los gastronómicos y hoteleros,
pueden funcionar, pero claro, justo les pasa ahora que quieren remontar el 2021, el 2020, en esta temporada récord. Sí, es un sector, sobre todo el de los hoteleros, que veníamos hablando cuando empezaba a volver a reactivarse allá por octubre, septiembre, octubre, que también había muchas quejas, ¿no? Porque decían que faltaba personal calificado en estos sectores que quizás tenían el personal. Después de este gran parate por la pandemia, se tuvieron que ir, buscaron otras actividades y no volvieron a este sector. Entonces, desde los hoteles decían, sí, no podemos convocar a gente capacitada que sea de este área, y todos los que vienen, bueno, hay que capacitarlos, lleva tiempo y había también algunas quejas. Bueno, pero siempre es mejor, insisto, ¿no? Yo siempre tratando de ver el vaso medio lleno, es mejor hablar de las consecuencias económicas, de esta tremenda cantidad de contagios que estamos teniendo, de parálisis o de dificultades de funcionamiento, de internaciones o de muertes, que es lo que pasaba antes, ¿no? De todas formas, tampoco es para relajarse, no, bueno, pero es menos letal Omicron, porque bueno, en Francia está pasando que, ok, es menos letal, pero menos letal no significa cero muertes, significa que son proporcionalmente muchísimas menos. Seguro. Pero si te suben muchísimo los casos, bueno, también con una letalidad baja te puede llegar a saturar un hospital, que es lo que está pasando en Francia. Por ahora estamos muy tranquilos. Bueno, estamos tranquilos. Sí, no sé si es el término, ¿no? Pero por ahora estamos bien en ese sentido en la Argentina. Sí. Y es más, se espera que en algún momento empiece a bajar también. Pues en Sudáfrica pasó, donde arrancó Omicron, subió exponencialmente, pero ya empezó a bajar exponencialmente también. Viste que la curva cuando sube lento, baja lento. Cuando sube rápido, baja rápido. Y remarcar esto que vos decías, Diego, por más que sean 49 fallecimientos, hay 49 familias que están lamentando la pérdida de un ser querido. Así que, bueno, todo para tratar de disminuir y de que sean cero fallecimientos a causa de esta pandemia. Y sí, lo que dicen algunos especialistas, Diego, es que este brote quizás puede servir para acelerar los tiempos, que de hecho haya más inmunidad en la mayor parte de la población que sea alcanzada y que después de a poco salgamos de la pandemia, ¿no? Que empecemos a salir de esta situación. Bien. Por lo pronto, una nueva medida en el Aeroparque Metropolitano. Atención para quienes tengan que ir